Bienvenidos a otra vez a un video más de al canal a cocinar se ha dicho y más. Hoy vamos a hacer un puerquito o cerdo como le dicen en algunas partes. Ahorita lo vamos a limpiar bien. Ahorita me lo conseguí por allá me lo vendieron. Lo voy a lavar bien lavadito. Miren, este lo hice. Todos estos fierritos estaban aquí por aquí y dije de algo me han de servir y le conseguí un motorcito que es donde lo voy a poner, que se vaya cociendo ahí vuelta y vuelta. Así funciona el motorcito, va a ir dando vuelta. Aquí ya están las brasas listas, ya nomás lo voy a lavar bien y lo voy a colocar aquí y se va a ir cociendo lentamente. Ya le echamos y aquí ya tiene brasas aquí ya. Dicen que como es la primera vez que lo voy a hacer, pregunté por allí cómo se hacen y dicen que poquitas brasas, a fuego lento. Acá tengo más, que es donde tengo mis brasas para cuando le haga falta allá, ya más vengo y llevo brasas para acá. Ya lo estamos arreglando aquí, estas cositas. Bueno, esto lo voy a amarrar aquí bien con un alambre. Aquí tiene otro aquí en medio, que lo voy a amarrar de aquí a aquí. Y aquí tengo otro que va a ir aquí por medio de la boquita para que alcance a dar vuelta. Nada más que necesito apretar bien este que está acá en medio. Está, ahí quedó. Sí, ahí quedó. Nada más voy a apretarlo bien para que no se dé vuelta adentro. Ahí está. Y además voy a poner la otra acá. Esta ahorita va a ir otra barrita de estas aquí, por eso lo voy a poner aquí en medio de las costillitas. Ahorita voy a poner este es el que me va a costar. Este es el que me va a costar más. Ya tenemos ajo aquí. Pero le voy a echar otro, le voy a misturar un poquito de ajo, como dice aquí, mojo de ajo. Vamos a agitarlo un poquito, porque lo voy a embarrar todo y luego le voy a echar un poquito de sazón, que es mostaza, chile molido, ajo, cebolla. Lo vamos a embarrar aquí, sí. Por ahí miré una. Porque es la primera vez que hago esto. Yo no, nunca he hecho esto. Pero por ahí miré una receta que es así. Que le echan ajo afuera, le echan sazón. Y vamos a echar adentro también. Vamos a vaciarle un poquito y ahorita se lo embarro todo adentro. Ya está bien lavadito, ya está. Esto ya está bien listo, bien lavadito. Ahorita las orejitas las voy a poner aluminio para que no se seque. Como estaba muy grande, no ocupo ahí. Lo tuve que hacer chiquito, le corté un cachito. Las ideas de uno. A ver cómo sale. Dice que siempre tiene que haber la primera vez. Echarle todo aquí a la trombita. Y le vamos a poner esta manzanita por si le da hambre en el transcurso del camino. Esa, y así que no la suelte. No, como que. Creo que está muy grande. Ahí así. Voy a echar todo el resto de ajo. Aquí entonces. Manitas. Ahorita le voy a echar el polvito. Esto ya tiene sal ya.
Dice que se debe hacer así. Quién sabe, hay que hacerle como dice la, como dicen las recetas. Te lo voy a voltear y hacerlo del otro lado. Aquí. Y cuando se esté dando vuelta ahí, pues le puede uno rociar más, más sazoncito. Ahorita cuando esté ahí dando vuelta le voy a echar más acá en el lomito atrás. Es que lo voy a poner aluminio aquí en las orejitas. Y luego le voy a amarrar las patitas con alambre bien para que estén bien apretaditas. Y no se salga ahí en el asador. Esta es la primera vez que hago esto y ojalá y salga bien. Dicen que echándola a perder se aprende, pero ojalá y no le echemos a perder. Echarle aquí más aquí en la trompita porque como que no le eché aquí en la trompita. Ahora voy a echar un poquito adentro también. Y adentro solito se va a ir con las vueltecitas. Solito se va a ir. Se va a ir sazonando solito. Voy a poner los alambres ahí en las patitas, cortar los cachitos para que no se resbale de allí donde va a ir. A ver, sale así. Lo vamos a amarrar bien de aquí. No creo que se salga de aquí. O sea, apretar bien. Bien apretadito. Vamos a poner aquí. Allá en las manitas. En las costillitas aquí también. Vamos a apretarlo bien para que no se nos escape. Por eso les pedimos que den sus comentarios, porque los comentarios son muy importantes, porque así sabemos si lo estamos haciendo bien o no. Y también den like, suscríbanse. Aquí, esto lo vamos a amarrar de aquí las costillitas bien. Vamos a poner otro aquí. Y ahorita vamos a poner uno acá en la trompita también. Creo que ahí está. No, le voy a poner otro aquí. De acá de la cabecita contra acá en el, contra aquí, contra los alambritos, los hoyitos estos, que esté bien apretadito. Voy a poner esta orejita acá, está bien ahí. Se salió esto de la orejita, pero ahorita se lo acomodo. Bien, acá es donde como que le ha faltado poquito aquí, pero ese ahorita que esté dando vuelta ahí le voy a echar acá en su lomito más. Ahora sí está listo. Ahora sí ya nomás de ponerlo allí, pues aquí ya el puerquito está dando vuelta. Le estamos echando le estamos sprayando para que no se salga bien seco,
le estamos sprayando jugo de manzana. Jugo de manzana es lo que le estamos sprayando. Para que esté bien suavecito. Bien cocidito, pero bien suavecito. A fuego lento. Vuelta y vuelta. Ahí va poco a poquito. Este motorcito que está aquí es para 40 kilos, que viene siendo como 80 libras. Este puede sostener a un puerquito de 80 libras si lo puede mover. Este pesa menos. Y esto, este yo lo he hecho. Este es un tambo partido y estos eran unos fierros que tenía yo por allí, pero dije para algo bien de servir y ya nomás conseguí este motorcito y es eléctrico. Ya nomás aquí está el botoncito que si lo quiere uno parar ahí para que se dore un poquito más ahí donde está más gordito o al revés, acá en el lomito ahí lo puede uno parar un ratito. Como ahí está más gordo, ahí nomás lo para uno. Y si no, pues nomás a la vuelta y vuelta. Ahí despacito, no tenemos prisa. Ya por fin, ya estuvo el puerquito, ya lo vamos a sacar. Ya lo vamos a sacar de aquí y ponerlo allá aquí en la mesita. Y así quedó de cocidito. Vamos a partir unos cachitos ahí para que miren cómo está. Ahí está. Vamos a cortar un cachito aquí de cuerito. Ahí está. Miren nomás. Vamos a acompañarlo con aquí a un ladito, unos frijolitos y unas verduritas por aquí a un lado. Vamos a echarle esta y salsita de barbacoa. Vamos a ponerle unos pancitos por allí. Los pancitos ya tienen mantequilla y ajo. Es un platillito del puerquito, pero también quiero hacer unos taquitos con salsa mexicana. Vamos a cortarle aquí. Está muy caliente, por eso ando batallando. Ahí así, pero le vamos a echar su salsa. Vamos a echar su salsa y su cebolla. Echarle poquita cebolla aquí, poquita aquí también, y le vamos a echar su salsa, que la salsa no falte aquí en los tacos. Nos agarró la noche, pero de que está, ya está listo. Pues así quedó esto. 7 horas lo dejamos ahí al fuego lento.
muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que sus comentarios son muy importantes para nosotros, para ver si está bien lo que hicimos, y si no, pues la siguiente mejorar, para mejorarlo. Muchísimas gracias por vernos, y recuerden que den like, suscríbanse, y muchísimas gracias, y hasta el próximo video.